noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. La selección cubana de béisbol, que competirá desde el próximo día 13 de noviembre en el torneo Premier 12, ya se encuentra en Taipei de China y espera por las últimas incorporaciones de la plantilla para el inicio del certamen. Sobre este tema, el enviado especial de la prensa cubana, el colega de Hit, Roberto Ramírez, obtuvo declaraciones de uno de los directivos de la Federación Cubana de Béisbol, Luis Daniel del Risco. El equipo debe completarse en estos últimos días. Está arribando Ariel Martínez de Japón en hora de la tarde. El miércoles está arribando los dos muchachos que tenemos en México, Rogel y Drake. Y el viernes tiene que incorporarse Moinelo, que viene de la liga japonesa, y ya estaría completo el equipo a partir del día 8, ya en Taipei, en Taiwán. Ahí estaría ya el equipo con su nómina completa para prepararse en los juegos finales que tenemos allí, para presentarnos el día 13 en el primer juego contra República Dominicana. Por lo que has dicho, Moinelo se incorpora no en Taichung, sino directo en Taipei. Moinelo es el que se incorpora en Taipei, okay. Es directo. O sea, es la única incorporación. Es la única incorporación que va a ser el viernes. Nosotros, el mismo día que salimos de aquí para allá, él se incorpora con nosotros ahí ya llegando el día. Has adelantado algo, en Taichung se juega hasta el jueves y el traslado es el viernes hacia Taichung. Ah, sí, el viernes el traslado, y entonces se entrenaría el sábado y se jugaría un juego de preparación domingo y lunes. ¿Ya contra la selección nacional? Contra la selección nacional. ¿Y ese sería el cierre de la preparación? Ese sería el cierre de la preparación. Recuerden que el Premier será transmitido en vivo por Radio y Telerebelde. Cambiando de tema, el tenis de mesa cubano sigue cosechando resultados internacionales muy exitosos. Los más recientes fueron este fin de semana en el torneo de Caracas, Venezuela, donde se coronó la dupla mixta olímpica de Daniela Fonseca y Jorge Moisés Campos en un extenso choque de 5 sets, viniendo de abajo frente a una pareja de China que es la potencia número 1 del mundo en este deporte. Reseña el sitio digital de Radio Habana Cuba, que además la escuadra de nuestro país ganó otras 4 medallas, una de plata y 3 de bronce. Esta semana continuará este torneo de Venezuela, pero en la categoría de menores de 19 años, con la participación de otros 3 cubanos. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.